a la audiencia. Bueno, así es, no un dato curioso se dio hoy por la mañana, aproximadamente hace unos 40 minutos, sí, en la zona de 12 de octubre y Firroy, justamente un transformador que está en las puertas, en la esquina del Hospital Regional de Ushuaia, se metió una gaviota entre los cables y bueno, esto hizo que se produjera un cortocircuito y la ciudad, gran parte de la ciudad de Ushuaia, al menos unas 40 cuadras sin luces, el Poliportivo, Casa de la Cultura, el Natatorio, el Hospital Regional, el Tribunal de Cuentas, la Obra Social, varios sectores importantes de la comunidad y también, por supuesto, sin semáforos, una situación muy complicada, ahora, compleja. Sí, Julio. Pues es que imaginamos nosotros, ¿no? Digo, hay muchas gaviotas en Ushuaia. Digo, ¿no está previsto esto? ¿No tiene un sistema de protección ese transformador previendo que esto puede llegar a pasar, como efectivamente pasó hace un rato nada más? Lo que comentaba la gente de la Dirección Provincial de Energía es que es una costumbre que este tipo de gaviotas se metan en esa zona. Bueno, sí, este sentido aparentemente se ha enredado porque, bueno, además... la imagen muestra claramente cuando está en el piso caída, bueno, ha sido un golpe importante para la gaviota, bueno, sí, una situación muy curiosa que seguramente van a tener que tener en cuenta las autoridades a partir de ahora, ¿no? Bueno, ¿qué fue puntualmente lo que pasó? Eso provocó seguramente un cortocircuito en el lugar, en ese transformador, que es un transformador que claramente, por lo que vos contás, alimenta a buena parte de la población allí en Ushuaia. Así es, en la parte alta, entre los cables, se enredó esta gaviota. Cortocircuito, humo, en un principio se pensaba que era un incendio en la zona, sí, la gente que estaba alrededor escuchó una explosión muy, pero muy importante, temieron algo peor, bueno, dentro de lo malo fue esta situación y varios lugares importantes de la ciudad sin luz, así que están trabajando, incluso todavía no ha regresado la luz, ¿no? ¿Qué prevén, Julio, para el futuro, próximas horas, próximos minutos? Digo, este es un trabajo que puede llevar mucho tiempo. ¿Hay alguna alternativa? ¿Tienen algún tipo de transformadores para proveer a la población mientras se repare en forma definitiva esto? No, rápidamente llegó la gente de la Dirección Provincial de Energía, ya están trabajando en el lugar, se calcula que 45 minutos, una hora más, ya va a estar solucionado el tema. La cuestión también es que está lloviendo en Ushuaia y quizás esto también sea un problemita, pero se espera que aproximadamente dentro de una hora esté, por suerte, solucionado el tema, ¿no? Bueno, de las insólitas, que no solamente...